nosotros veníamos con un objetivo claro, es decir, coger un buen resultado para la vuelta, poderlo llevar bien encaminada la eliminatoria, y creo que lo hemos conseguido. Al final, hacer una valoración de un partido en un campo en esas condiciones es difícil. Creo que nos hemos sabido adaptar, nuestro estilo de juego no va con este perfil de campo, pero bueno, creo que al final hemos sabido interpretar que el campo no estaba para florituras y que lo que pudieras hacer estaba en la profundidad, y así ha venido el primer gol, y creo que bueno, que hemos sido prácticos, y la segunda parte lo hemos interpretado mejor, porque la primera hemos sufrido ahí 15 o 20 minutos que el cacereño nos ha apretado un poco por pérdidas tontas en un campo donde no es una tontería intentar jugar el balón. En líneas generales creo que cogemos un buen resultado que encaminamos bien la eliminatoria. Esa es la valoración principal. El fútbol es complicado hablar aquí. Yo creo que el primer tiempo, la diferencia en el marcador, yo creo que no se asemeja a lo que los dos equipos han hecho en el campo. Yo creo que en el primer tiempo, bueno, pues con dos acciones de ellos nos han hecho dos goles, que es lo que yo creo que la llegada que han tenido, y nosotros, bueno, hemos tenido un rato, un tiempo importante del primer tiempo que hemos tenido el balón, que hemos triangulado, que hemos llegado y no hemos tenido ese acierto de cara a portería. Yo creo que ahí lo podíamos haber igualado un poquito más. Sabiendo cómo estaba el campo también, bueno, pues en el segundo tiempo hemos tenido que replegar un poquito más, porque si no el desgaste hubiera sido mayor. Entonces, ellos han tenido ya en el segundo tiempo más control, y luego nosotros pues difícilmente podíamos salir a la contra también, ¿no?, con el campo como está. Pero bueno, ya te digo, creo que el partido en alguna fase del mismo ha estado igualado. En algunos momentos del primer tiempo yo creo que nosotros hemos tenido más riesgo con el balón, hemos sido más verticales, hemos tenido un poquito más. Y ellos, bueno, en el segundo tiempo han tenido el control de un equipo de segunda B que, bueno, que sabe lo que hace y que está en una posición importante, y algo dice bueno de ellos, ¿no? Sí, por eso digo, han sido dos errores, ahí un pase interior, luego, bueno, pues ya digo, y luego el segundo yo creo que sea más claro, ¿no? El segundo yo creo que llegaba el portero bien, la hemos despejado, en fin, ha sido un cúmulo de mala suerte, pero que me quedo con eso. Hemos hecho un esfuerzo importante, en el primer tiempo yo creo que hemos merecido algo más, algún gol, y bueno, y quedarnos de que los jugadores no se han dejado nada, ¿no? Yo creo que tienen un compromiso y una voluntad tremenda, que lo dan todo, y sí es verdad que tenemos que mejorar en la zona final, ¿no? De ese último pase y esa finalización, que necesitamos menos ocasiones para hacer gol. O sea que en este caso, la verdad es que llegamos en el partido también de Valverdeño el otro día igual, llegamos bastantes veces, pero no somos capaces de ser más efectivos de cara al gol, ¿no? Que es lo que nos falta. ¿Te parece menos atractiva esta fase nacional que la Copa Federación? Sí, bueno, más atractiva porque, bueno, hay equipos muy fuertes, ¿no? Pero quiero decir que hoy, por ejemplo, pues nos hemos encontrado también, claro, lo trabajamos toda la semana, que son 18 jugadores, 5 cambios, dos cambios en el descanso, 5 después, y nos dicen luego que son 16 y 3 cambios, claro, pues te rompe todo, ¿no? Te rompe todo, pero bueno, tenías hecho ya los cambios de 5, tal, pues eso refresca más el equipo. Te llega y dice que la norma es esa. No sé cómo puede ser esto. La verdad es que no lo entiendo. No te sirve tampoco mucho para hacer rotaciones, ¿no? Es que la verdad es que estamos muy justos, ¿no? Estamos muy justos, pero ya te digo, veníamos con esa intención, y esta semana lo habíamos hablado de esos cambios. Son 5 o 7 cambios ya. Es importante, entonces, bueno, pero que me vale sobre todo para ver a jugadores que no están normalmente ahí. Bueno, ha tenido que jugar Rubén lateral derecho porque no teníamos otra alternativa, el chaval ha cumplido, David ha hecho un buen partido, ha luchado, ha trabajado, y los necesitamos a todos para la liga, ¿no? Entonces eso es lo que quiero, que ellos se den cuenta y que se sepan importante, y que vamos a contar todo con todo el mundo, ¿no? Que es lo más importante. Hoy ha salido el portero, que no había jugado Jordi, que no había jugado ningún partido, bueno, pues que se va metiendo en la dinámica del equipo. Pero ya digo, estos partidos, si tienes un campo que se presta a que haya un poquito más de espectáculo por una parte, por otra, pues es mucho más atractivo. Lo que hay es lo que hay, y es lo que hemos tenido que hacer, jugar. ¿Te
Pues habéis tenido una conexión que no se había visto tampoco hasta el momento, David López Rubio, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que se han entendido bien, en algún momento se han entendido bien, pero ya te digo que nos falta eso, nos falta un poquito más agresividad de cara a portería contraria. Llegamos, incluso triangulamos y aparecemos luego en el otro lado del campo, llegamos en mediaciones del área, rematamos, pero nos falta saber que son pocas ocasiones las que puede tener un equipo y hay que materializarlas. Entonces, esa es lo que tenemos que seguir trabajando para conseguir igualar o ponerte delante, que es muy importante en los partidos. ¿Ya piensas en juego nuevo o en el partido de vuelta? Bueno, no, pienso en el domingo. En el domingo recuperar sobre todo a los que, a ver si Collante está bien, a ver si Chechu también está bien, a ver si Neto también se recupera. Son jugadores importantes que han venido jugando todo el año, ¿no? Entonces, esa es mi intención, de a ver si puedo contar con todo. Alex García también ha vuelto, es un jugador que nos va a aportar muchas cosas. Y bueno, tener a los 20 de la plantilla para tener más alternativas, ¿no? Y más variantes. El domingo es un partido, va a ser un partido muy duro, muy fuerte. Sabemos cómo está el Pueblo Nuevo, ha ganado a los grandes, sabemos la intensidad que le pone, está muy bien. Entonces, bueno, pues nosotros sabiendo todo eso, tenemos que parar a la altura de ellos por lo menos. Y luego, bueno, pues que gane el que mejor lo haga o el que más se lo merezca. ¿De fichaje? Pues de fichaje, amigo, ahora estamos tranquilos. No tenemos ahora momentos para hablar de fichaje. ¿Recuperas a alguien para lo mismo? Sí, espero recuperar a Collante y ahí estamos con Chechu a ver qué pasa.